Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy estamos de vuelta con Clash Royale, un juego que también dejé hace creo que año y medio. La verdad no me acuerdo la última vez que subí, fue de los primeros jueguitos que subí a mi canal. El día de hoy estamos de regreso con Clash Royale, como lo estuvimos ayer con Harry Potter Hogwarts Mystery. Hoy estamos en Clash Royale y lo pude haber subido antes, pero decidí esperarme hasta ahorita porque justo ahorita a las 2 de la mañana, apenas ha pasado un minuto, acaba de empezar la temporada 8, que los que ya sabrán que va por temporadas. Vamos a ver las novedades. Ahorita les puse el tráiler de la temporada 8 antes de empezar el video. Se llama Retorno Legendario. La anterior temporada fue Festival Lunar y hoy vamos a ver todas las novedades que hubo en esta, todas las novedades que hay en esta nueva temporada a escasos 2 minutos de haber salido. Primero tenemos el pase de batalla que lo voy a adquirir en unos momentitos. Primero vamos a ver que hay un nuevo desafío. Es 2 vs 2 y a las 9 victorias te dan una montacarneros, la carta legendaria que está exactamente aquí. Vamos a adquirir el pase de batalla. Primero vamos a reclamar, bueno, vamos a adquirir el pase de batalla. Esperen un momentito que... Ok. Y procesando. Se ha realizado el pago con éxito. Tenemos el pase de batalla de la temporada número 8. Vamos a reclamar estas 1000 moneditas. Vamos aquí, reclamamos todas nuestras recompensas primero. 5000 de oro. Una carta épica. Un cofre épico. Ok, otros 5000 de oro. Un cofre relámpago. Yo quiero... lanzafuegos. Dame lanzafuegos. No, ok, no importa. Elegir una carta legendaria. Dame un tronco, un mega. No. Pues una montacarneros. Que va a ser, que es la carta principal de esta temporada, como lo podrán haber visto en el tráiler. Reclamamos 5000 de oro. Y ya estaría. Ahora sí, vamos a ver las novedades que trae el pase de batalla. Primero vemos, aquí está 10.000 de oro. Sí, porque todo lo de la derecha es gratis, todo lo de la izquierda es el pase de batalla. 10.000 de oro, un relámpago para este cofre, un cofre que puedes cambiar, una ficha de cambio épica, otro relámpago, un cofre especial que nada más trae cartas especiales. 3000 de oro, un cofre que te da nada más cartas épicas, un cambio de carta especial, un aspecto de torre que es el aspecto del tronco, un rayito, otro cofre de puras cartas especiales, oro, otro cofre, otro rayito, un cofre de cartas épicas, 4000 de oro, otro cofre, este emoji del fantasmita, 4000 de oro, un rayito, otro cofre, oro, cofre, rayito, rayito especial, oro, una ficha de cambio común, un cofre épico. Y bueno, las podrán ir viendo. Y la última recompensa son 2 cofres legendarios. Esta temporada, desafortunadamente, creo que es la peorcita que han sacado de todas las que han sacado, la verdad. Todas han como que traído nuevas cartas. La carta principal de este, como podrán ver, o sea... metieron la arena legendaria como nueva arena. O sea, la metieron otra vez o sea, es la arena principal de esta temporada. Entonces, como podrán ver, la temporada se llama Retorno Legendario. No voy a estar dejando de grabar. Retorno Legendario. Y es porque regresa la arena legendaria. El aspecto de torre simplemente es el del tronco, o sea, no hay más. La carta especial de esta temporada es la montacarneros, la cual decepciona un poco porque habían traído nuevas cartas. Y la temporada pasada fue la lanzafuegos, que la verdad a mí me gustó muchísimo. Y pues ahorita está el desafío de la montacarneros. ¿Por qué renta? Yo me compro el pase, ¿por qué? Porque la verdad creo que sigue renta. O sea, todas las recompensas que te dan, oro, cofres, cartas, fichas de cambio, el aspecto, pues realmente sí vale la pena. Y también lo que creo que más vale la pena es que puedas meterte a los desafíos, aunque los pierdas, los puedes continuar gratis. Entonces creo que es una gran ventaja. En fin, pueden ver que este es mi mazo. Este ha sido mi mazo desde siempre, solamente que en lugar de lanzafuegos tenía los murciélagos, que ya los iba a subir nivel 13. Pero me gustó mucho la carta de lanzafuegos y decidí meterla en mi mazo. Este mazo creo que, o sea, en mi vida he visto algún mazo igualito. Entonces es como especial mi mazo porque no sé, nunca he visto que alguien utilice un mazo así. O sea, con globo, obviamente todos pueden utilizar globo, montapuercos, peca, yo qué sé. Pero como que esta combinación no la he visto en ningún otro mazo. Este mazo lo ocupo desde que empecé en Clash Royale, desde que salió el Mega Caballero. Me inventé un mazo con el Mega Caballero y el Lobo, que me gustan mucho esas cartas. Tenemos en la tienda el pase que ya lo adquirimos. Tenemos este cofre de la montacarneros, que tiene que contener a fuerzas una carta montacarneros, que está muy bien por 500 gemas. Yo quiero este cofre, pero no tengo gemas desafortunadamente. ¿Y las gemas cuánto cuestan? 20 pesos, 80 gemas. 80. Me serviría comprarme... Ahora deja ver por curiosidad cuánto saldo tengo. No, no me alcanzó. No, y la verdad... Bueno, ya veré después si le meto, ¿no? Porque la verdad la lanzafuegos sí la quiero mejorar a nivel 13. Pero bueno, chicos, eso sería como todas las novedades de este... Pues de esa nueva temporada. O sea, me esperé ahorita, son las 2 de la mañana... 2:07 de la mañana, o sea, hace escasos 7 minutos que estoy grabando esto. Y realmente, o sea, no es mucho. O sea, han traído mucho más en otras temporadas. En esta, además de que había una arena nueva en cada temporada. Disculpen el bostezo, es que son las 2 de la mañana aquí en México. En todas las temporadas habían traído nueva arena, nueva carta. Y en esta es como o sea, decidieron meter la arena legendaria como retorno legendario. O sea, está bien, o sea, sí, el retorno legendario, regresar a la arena legendaria, pero hubiera estado más padre que metieran otra arena. No sé. Tal vez traiga un video haciendo este desafío. No lo creo, o sea, si traigo un video sería como ya en las últimas partidas, porque sería muy tedioso estar grabando todas las partidas, aparte que es 2 contra 2. Y yo generalmente lo jugaré en partida rápida y es muy difícil ganar en partida rápida, porque es muy random la gente que te toca. Ok, me acaban de donar cartas, gracias. Las copas que hice en la temporada anterior fueron... Es mi mejor temporada, de hecho, 5,412. Como podrán ver, aquí tengo 3 años de jugar Clash Royale. O sea, realmente sí lo dejé de jugar un año, pero... juego desde hace bastante ya, pero no lo había podido traer al canal. Primero no había podido traer el canal, después no quise traerlo porque ya lo pude haber grabado hace como una semana y media, pero decidí mejor esperarme a la nueva temporada. Así le podemos dar duro a Clash Royale. Si les gustan los videos, pues ya saben, dejen su like, suscríbanse. Y pues realmente esto es todo lo que trae la temporada. No trae más. No trae más, ¿saben? Es un poco decepcionante, pero... La verdad sí renta comprarse el pase de batalla por los desafíos, que puede ser continuar gratis. Y pues sí te dan recompensas chidas, que por 100 pesos mexicanos, que son como $5 creo, está bastante bien. Pero pues nada, chicos, yo soy Artur Castle. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo este video. Es como un video rapidito, mostrándoles la temporada a escasos, como les digo, ahora 10 minutos ya de que inició la temporada. Tenemos el retorno de la arena legendaria. Vamos por las recompensas de acá. He subido hasta maestros 2. Ojalá, espero llegar a maestros 3. Creo que sí es maestros 3. Maestros 2, maestros 3 sí, que va a ser bastante difícil, lo sé, pero ojalá se pueda. Si no, pues no hay problema realmente. O sea, se nota que dejé de jugar porque tengo un buen de cartas sin mejorar, que puedo mejorar, pero no mejoro, porque, o sea, tengo el oro que tengo es para mejorar alguna de estas dos nivel 13. Y eso cuesta 100.000 de oro. Como podrán ver, el tronco lo tengo nivel 12 apenas. El mega apenas lo tengo nivel 11. Entonces como que sí... Las que tengo ya nivel máximo son estas 3. Pero porque me puse a pedir cartas, a abrir muchos cofres. Estos cofres de temporadas pasadas cambiaba hasta que me salía la que yo quería. Entonces, pues nada, creo que ya estoy alargando más el video. Realmente esto nada más era como de la nueva temporada. Retorno Legendario se llama la nueva temporada. Esperamos con ansia la temporada 9. Yo pensé también que iba a ser como una temporada de San Valentín por febrero, pero pues parece que no, chicos. Entonces pues nos tendremos que conformar con esto, pero lo seguiremos jugando, ¿no? Entonces pues nada, yo soy Artur Castle. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Si es así, deja tu like y suscríbete, que traeré más contenido de Clash Royale, Harry Potter Hogwarts Mystery, Fortnite. Intentaré traer contenido variado, ya que ahorita Fortnite no trae nada de nuevo. Cuando salga la nueva temporada obviamente traeré Fortnite, pero seguiré trayendo Clash Royale y Harry Potter. Entonces pues nada, espero que te suscribas si te interesa el contenido. Deja tu like, que no te cuesta nada. Y pues nada, nos vemos en un próximo video de Clash Royale. Adiós.